Good afternoon. Good afternoon, guys. How are you today? Hello, can you hear me? Don't worry. Don't worry. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Excelente, excelente. ¿Qué tal el calorcito por allá? Sí, ¿verdad? Sí. Está muy caluroso. Yo creo que no hace tanto aire como usualmente, ¿no? Okay. Sí, también puede ser. Sí, los edificios cubren un poco. Sí, también puede ser posible. Ok, chicos, pues vamos a comenzar nuestra sesión virtual del día de hoy. Espero que estén teniendo una rica tarde, una bonita tarde. Está muy caluroso por acá en Pachuca, en algunas áreas, como ya lo comentaba su compañera. Pues sí, la verdad es que sí, hace muchísimo calor. Pero bueno, así hemos estado varios días. El año pasado así fue y pues ni modo, ¿no? Hay que estar aquí, pues, hidratados y, pues, en la sombrita, ¿no? Pues, tengan bonita tarde, chicos. Les saludo desde la bella capital del Estado de Hidalgo. Y vamos a platicar un poco acerca de lo que son las actividades integradoras de esta semana, que ya, obviamente, ya estuvieron o han estado trabajando desde el lunes, algunos. Y hasta el día de hoy, pues, yo creo que ya tenemos una idea más amplia acerca de lo que tenemos que hacer, ¿no? En las actividades integradoras de esta semana. Vamos a practicar un ratito los tiempos futuros. Vamos a practicarlos. Ahorita vamos a hacer una práctica como la vez pasada que hicimos de pasado simple. Ahorita vamos a hacer una, pero de futuro, de los futuros, ¿sale? Entonces, espero que no les sea, no vamos a hacer tan larga la sesión de hoy porque pues creo que ya los puntos principales se tocaron el día miércoles y si hubiera alguno para resaltar o poder retroalimentar, pues vamos a hacerlo en esta sesión virtual, ¿vale? Pero principalmente pues vamos a hacer la práctica como le hicimos la semana pasada. Espero que pues todo vaya bien y podamos hacer pues buena hoy podamos hacer un buen trabajo en esta práctica. ¿Sale, chicos? Pues comenzamos entonces. El día miércoles estuvimos platicando acerca de la semana número 2, que fueron las actividades integradoras de Making My Family Timeline y A Happy Day, las cuales tuvieron los tiempos verbales el pasado y combinamos un poquito, ¿no? Entre pasado y pasado continuo, pero principalmente pasado simple, porque estuvimos hablando de historia, la historia de nuestra familia, hicimos una línea del tiempo con esos eventos importantes que ocurrieron y bueno, pues considerando esos puntos importantes, esos elementos que tuvieron que haber incluido en sus actividades, pues tenemos ahí el pasado simple. Si por algún motivo ustedes no ocuparon el pasado simple, pues tal vez su actividad no tuvo el 100%. Pero recordemos como el miércoles, ¿qué elementos debe tener nuestras actividades?
En este caso, pues la estructura gramatical correcta, que fue pasado. En la semana 1, recuerden que estuvimos con presente continuo y pasado continuo principalmente. En esta semana número 3 tenemos futuros, tenemos cuatro tipos de futuros. Suena raro, pero sí hay, es posible, de acuerdo a la certeza de esos tiempos verbales, ¿sale? Sus actividades deben tener referencias en formato estilo APA. Deben tener un audio. A partir de la segunda semana, estamos solicitando o la actividad solicita un párrafo de por lo menos 5 líneas. 5 líneas que la verdad no es mucho. Dígame. A ver, dígame de qué se apoyó para hacer sus actividades integradoras. Pues esa sesión póngala como referencia. Ya les decía yo en la primera semana, todo lo que sea de ayuda, podemos referenciarlo, ya sea videos y así es. Sí, pero tenemos que ponerlo en formato APA. Sí, porque si nada más me ponen el link de la sesión, pues eso no es formato APA. Tiene. Puede ser, como les decía, un video por ejemplo, la sesión virtual, la pueden referenciar. Un diccionario que hayan ocupado en línea. El traductor de Google, que muchos lo ocupan. Una imagen o varias imágenes que ustedes obtuvieron del internet. Cada una de ellas tiene un autor y cada una de ellas tiene un link, por ejemplo, de algún libro que hayan sacado alguna información también. Pues prácticamente todo, hasta nuestras propias fotos, podemos referenciarlas en formato APA. Ya les decía yo igual en la semana pasada, me parece, o la, no, sí, la, desde la primera semana les mencionaba cómo podemos referenciar nuestras propias fotos o nuestras propias creaciones en formato APA. Y bueno, ese es otro de los elementos que nuestras actividades integradoras deben de tener. Otro elemento, pues es un audio, el audio que a la fecha hemos estado haciendo y pues les he dado chance de que puedan hacer un poquito más de segundos, no exageradamente, pero sí, tomar en cuenta que conforme van pasando las semanas, podemos ir haciendo menos tiempo. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues con la pura práctica, chicos. Pura práctica. No se logra más que con práctica, ¿ok? También, chicos, no sé cómo llamar esto así porque, ¿qué creen? Desde el primer módulo, no, desde el módulo cero que es propedéutico. A ustedes les enseñaron cómo manejar la plataforma, cómo interactuar en los foros, cómo hacer referencias, cómo ir navegando con los diferentes links que vienen en la plataforma, abren un recurso, abren el otro, cómo pueden preguntarle al asesor, cómo, todo eso, ¿no? Nos enseñaron. Aparte, pues, en cada una de las actividades integradoras se solicita que nombren sus archivos de forma correcta. ¿Cómo son nombrados los archivos de forma correcta? Por ejemplo, en esta semana, miren, les voy a compartir mi pantallita y vamos a ver cómo puedo nombrar mi archivo de forma correctamente. Miren, es algo muy sencillo que creo yo que lo aprendieron desde el módulo propedéutico y ya estamos en módulo 7, chicos. Y a la fecha hay algunos que todavía no saben cómo. Y no sé por qué, ¿verdad? No sé si sus actividades anteriores, por ejemplo, del módulo 6, no pues, ¿qué pasaría? Porque
Eso ya lo traen arrastrando desde hace varios meses, ¿no? De que no puedan nombrar un archivo de forma correcta. Esa es la actividad número 5, mira, Be a Positive Thinker. Y vienen aquí lo que entregaré, cómo lo realizaré. Aquí vienen los pasos de cómo lo voy a realizar. Y viene uno muy importante, que es este, mire, el número 6. Una vez que concluyen, obviamente su actividad, guarden su documento en su equipo, computadora, dispositivo que están utilizando, de la siguiente manera: apellidos, guión bajo nombre, guión bajo M07, que es el módulo 07, S3 en esta semana, por ejemplo, que es la semana número 3, AI5, o sea, actividad integradora número 5. Ajá. Un ejemplo bien claro es este: Hernández González, guión bajo Nayeli, guión bajo M07, S3, AI5. ¿Sale? Así se debe de llamar su archivo. Su archivo no se llama Juan José Actividad 5, Juan José Actividad 5.1, no se llama tampoco Vía Positive Thinker de la semana 3 o de la semana 3 y todo eso, ¿no? No es el nombre de la actividad. Ajá. Dice aquí también una nota: al nombrar su archivo, eviten utilizar caracteres especiales en la nomenclatura. Por ejemplo, tilde, que se refiere a los acentos, diéresis o abreviaturas. En caso de que tengan dos apellidos, dos nombres, perdón, escriban únicamente el primero. ¿Sale? Entonces, aquí está bien clara la instrucción de qué es lo que debo hacer en mi actividad. ¿Cómo voy a nombrar? Y bueno, tal parece que algunos no leemos y lo mandamos así como Diosito nos dio a entender, ¿sí o no, chicos? Algunos son poquitos, pero todavía tenemos ahí un foquito rojo que se puede ir apagando siguiendo estos lineamientos. ¿Vale? Otra cosita también, chicos, es que cuando me manden sus audios o el link de sus audios, me den acceso para que yo pueda escucharlos. Varias veces me he topado con que no me dan acceso y ahí tengo que estar solicitando acceso, luego en lo que ven mi solicitud, en lo que me dan el acceso, en lo que reviso otra vez la actividad, pues ya nos tardamos un poco más de tiempo. Y pues no. Dice que asesor, en este audio me pasé de lo estipulado. ¿Está mal? Ah, pues no está mal. Sin embargo, recuerde que cada semana debemos ir mejorando. En estas actividades se están pidiendo 2 minutos para esta actividad. Aquí dice, mire, 2 minutos para la actividad de Be a Positive Thinker. Y para la otra estamos pidiendo, aquí igual se los voy a mostrar para que no piensen que yo les quiero pedir más, ¿verdad? Un minuto 30. 2 minutos para Be a Positive Thinker y 1 minuto 30 para Opening Ceremony. Y sí está bien, 1 minuto 30, porque son puras preguntas que hay que hacer en futuro y luego contestarlas y listo. Y lo único que vamos a grabar es el párrafo que tenemos que hacer, de cómo el inglés puede ayudarnos. Sí, creo que sí, era así. ¿Cómo el inglés puede ayudarnos a obtener un mejor empleo? Aquí dice en la actividad, mira. Entonces, por favor, chicos, es muy importante que puedan seguir los lineamientos. Para esta semana, por ejemplo, si la actividad pide 2 minutos, ya les vamos a dar 30 segundos de tolerancia. Si la actividad pide 1 minuto 30, pues les vamos a dar 1 minuto 45, 1 minuto o 2 minutos máximo.
¿vale? Pero si exceden todo ese tiempo, pues yo creo que vamos a tener que penalizarles porque están haciendo caso omiso a las indicaciones. Ajá. Algunos sí lo han logrado, ¿eh? Déjenme decirles que sí, algunos lo han logrado. Y pues es de aplaudir. Es de aplaudir porque pues es un esfuerzo que se hace, chicos. Ajá. Yo creo que todos podemos hacer el mismo esfuerzo, pero pues ya depende de cada uno cuánto empeño le podamos hacer. ¿Vale? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta relacionada con esas actividades integradoras. Pero ya le quedó bien. Excelente. Todo claro, dice María de los Ángeles. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, el siguiente puntito era acerca de las extensiones de tiempo. ¿Alguien me quiere recordar cómo puedo solicitar una extensión de tiempo? ¿O cómo es el proceso? ¿O cómo? ¿Qué son las extensiones de tiempo? ¿Para quién están dirigidas? ¿Alguien, chicos? Ajá. Son para ellos, ¿verdad? Exactamente, son para ellos. Y bueno, ¿cómo puedo yo solicitar la extensión de tiempo? Okay. ¿Aplica para los que ya enviaron su actividad y quieren corregirla? No, ¿verdad? No, no aplica para ellos. Entonces, bien, Bonita. Muy bien. Sí, chicos, es relacionado a eso. Y bueno, algo que se le pasó a mencionar a su compañerita es que podemos o debemos. Más bien debemos primero hacer la actividad o actividades que tenemos pendientes. Ajá. Y después hacer la solicitud por medio del mensajero de la plataforma de Prepa en Línea SEP para que yo pueda leer su correo y luego en ese mismo momento pues hacerles la apertura de la o las actividades que tienen pendientes por realizar. Ajá. Nuestro siguiente punto es acerca de el Learning Forum Participation, o sea, la participación en el foro, en el Learning Forum. Pues creo que hemos estado participando de buena forma, muy fluido en esta semana. Sin embargo, sí hay que resaltar que aún nos falta más. O sea, está bien, pero nos falta un poco más de participación, chicos, porque no estamos atendiendo como que mucho las indicaciones, ¿no? Las participaciones se deben de hacer durante la semana, no en un solo día las participaciones. Entonces, ahí hay un área de oportunidad que debemos de tomar en cuenta, de poner un poquito más empeño. Son los mismos de siempre los que están participando en los foros, y recuerden que estos foros dice ahí que no se evalúan, pero tienen una ponderación. Ajá. De acuerdo a cuántas veces hayan participado, cómo hayan participado, al final de su módulo ustedes van a tener ahí reflejada esa puntuación extra, por así llamarlo, ajá, en su calificación. Imagínense que les falten poquitos puntitos, décimas para acreditar el módulo.
Y y ustedes ya se decepcionaron, no, ya no voy a pasar. Pero qué que les participaron activamente en el foro, pues van a pasar el módulo. O bien, les faltan algunas décimas para alcanzar el 100% en su módulo. Y con su participación del foro o de los foros, pues ya lo van a lograr. Entonces, es muy importante, chicos, además, que podemos interactuar. Ese es el propósito de este foro. Interactuar con nuestros compañeros, con nuestra comunidad de Prepa Linacer, pues para poder socializar, para poder irnos conociendo un poquito más. No es nada más echar chisme cachetón, sino solamente poder practicar también, ese es el objetivo, practicar esta parte que estamos aprendiendo. Bien. El siguiente punto es acerca de los videos de las sesiones virtuales. Como ya lo sabemos, todos están disponibles en mi canal de YouTube para su consulta, y que ustedes puedan, de cierta forma, adelantar, atrasar ese video que ustedes ya vieron y algo que no les haya quedado claro, nuevamente poder retomar esa parte, ese minuto con 30 segundos, ese minuto 25, ese minuto 40, dependiendo cuánto haya durado nuestra sesión virtual. Es para eso, chicos, es para ustedes, para que puedan resolver sus dudas. Y también, por ejemplo, para que yo les evalúe al final sus participaciones en estos espacios abiertos para el aprendizaje, que nosotros le llamamos sesiones virtuales. Recuerden que hay dos formas para que yo les tome en cuenta sus asistencias y participaciones en estos espacios. Una de ellas es atendiendo las sesiones virtuales en vivo, como ahorita lo estamos haciendo, que son los días miércoles a las 8 o 10 de la noche, y los días viernes entre 1 y 1:45 de la tarde. Son dos horarios que tenemos. Y bueno, atenderlas de forma virtual en vivo, o bien ver los videos que se quedan grabados en el canal de YouTube, hacer un comentario y además darle un like a esos videos. ¿Sale? Muchos nada más entran al video y dicen presente y ponen su nombre, pero no sé si realmente quedó entendido, tienen alguna pregunta o qué pasó ahí, ¿no? Entonces, desafortunadamente no les voy a poner su asistencia si solamente me ponen así. ¿Vale? Bien, pues esa es la intención, pues que puedan ustedes repasar para poder tener un mejor aprendizaje. Y bueno, pues el penúltimo punto es acerca de las actividades de la semana número 3. Pero antes que vayamos a esas actividades, vamos a hacer una práctica. ¿Qué les parece, chicos? ¿Les late o no? Sí, ¿no? Para practicar aquí como la vez pasada, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a unirnos. Vamos a unirnos aquí en la página. Ahorita les voy a mandar el link. Join. JoinMyQuiz.com. Esa es la página en la que tienen que accesar. Y el código es este. ¿No le deja?
A ver, permítanme, les comparto otro, permítanme. Ajá. Permítanme tantito. Está. Y se nos acaba el tiempo para el antes de que terminemos el quiz. Ustedes siguen con el quiz y vuelven a accesar a la sesión sin problema. Ahora sí es este, miren. Y ese sería el código, chicos. Bien. Ya accesó. Ángeles y Juanita ya están por aquí. Cuando estén todos, vamos a iniciar. Cuando esté Marco, Rafa y Javier. Marco ya está. Ciento 49 314, ¿quién es? Creo que copiaron mal su nombre, me pusieron el nombre del código, el código anterior, perdón. Ya nada más nos falta uno, chicos. Nos falta o Rafa o Javier. Come on. Un minutito más les vamos a dar para que se integren. Ya nada más nos falta uno. Me parece que es Rafa. No estoy seguro, pero me parece que es Rafa. Javier, usted puso el número 14, 93, 14 en el quizzes. Ok, ya está. Ya estamos. Ah, no, Javier y Rafa es el que había puesto entonces. Ok, chicos, pues vamos a iniciar. Lean bien, por favor. Deduzcan. Ajá. Vamos a usar un poquito la deducción para poder practicar este tiempo, estos tiempos verbales. ¿Vale? Bueno, aquí vamos. Nos quedan 10 minutitos. ¿Qué les parece si mejor lo saco de la sesión ahorita, volvemos a entrar para que ya no nos vaya a sacar durante el quiz, ¿vale? Lo voy a sacar entonces de la sesión ahorita, vuelven a entrar, pero no se salgan del quiz, ¿sale? No se salgan.
del quiz todavía, porque ese todavía no lo iniciamos. Solamente los vamos a sacar de la sesión, de esta sesión virtual en Zoom. Y se vuelven a unir, por favor. No tarden, chicos. Ok, chicos, pues vamos a comenzar nuestro quiz. Ya le voy a dar aquí en iniciar. Lean bien, como les decía hace ratito, y pues vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, ¿vale? Aquí vamos, chicos. Iniciamos.
Ahí vamos, chicos, ahí vamos. Estamos haciendo mejor trabajo que la vez pasada, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos a darles otros 3 minutitos más. Vamos bien, chicos, vamos bien. ¿No se puede el quiz? Vuelva a accesar con el mismo link. Con el mismo link puede volver a accesar. Sí, a ver si le permite accesar con el mismo link y el mismo código. Ah, ok, permítame, le comparto entonces la. La página. Ese es el código. Esa es la página de internet, nada más cópienla o pónganla en la barra de direcciones y solito la va a mandar a poner ese link, a ese código, perdón. Si quiere, tecléela nada más en la barra de direcciones. A ver con este link. No le deja abrir. Híjole.
¿Ya pudo? ¿Ya pudo? Ah, sí, ya sé. Sí, no, ¿qué cree que ya no la va a dejar entrar? Ya no la va a dejar entrar, no. Sí, es que esta página de quizzes, así es, luego falla un poco. Es rara vez que falla, pero cuando ya saca a algún alumno, ya definitivamente ya no le permite seguir avanzando con su quiz. Sí, qué lástima. Sí. Híjole, una disculpa, Juanita. Y Margarita dice, ok, desde su celular. Ya casi vamos a terminar, Margarita. Entonces, pues yo creo que ya posiblemente les ponga cuando les publique el video, una actividad si similar en la descripción. Bueno, se lo voy a poner en el apartado de espacios abiertos para el aprendizaje o pizarra de sesiones virtuales. Ahí les voy a poner otro link para que puedan hacer ustedes una práctica. Y los que están, los que nos van a ver después, igual puedan hacerla. Ajá. Sí, claro. Vamos a terminar nuestra práctica, chicos. Creo que ya vamos avanzando casi todos. Ya estamos casi terminando. Ya estamos, ya. Vamos a terminarla, ¿sale? Hasta aquí, hasta donde hayamos avanzado, está bien. Pero les fue mejor que el quiz pasado, ¿eh? Un 47% de precisión y la vez pasada fueron menos. Ahorita ya son 48, miren. Un quiz es un mini examen. Y rápido. Ajá, esa es la característica de los quizzes que se llaman. Ajá, que son rápidos. No es mucho tiempo para hacer la actividad. Ajá. Les voy a dar otro minutito, porque ya casi llegan al 50% de precisión. Otras dos respuestas correctas y llegamos al 50% de precisión. Bien, otra más, una más. Bien, ya ganamos. Vamos a finalizar nuestro quiz, chicos. Ya tenemos 51% de precisión, o sea, más de precisión. Muy bien. Vamos a finalizar con estos tres primeros lugares. El primer lugar se lo llevó Ángeles, segundo Marco y el tercero Marco también. Ok, dos veces Marco. Dos veces Marco. ¿Qué pasó, Marquito? Dos veces. Bueno, chicos, espero que les haya agradado esta dinámica otra vez de poder practicar un poquito más el idioma con esto que es la gramática del futuro. Y nada más fueron tres. Fue going to, fue will y fue present continuous for the future. Ajá. Entonces creo que hicimos un buen trabajo. Estamos captando nuestras claves que tenemos que hacer.
o que tenemos que captar en estos tiempos verbales. Muchas felicidades, chicos. Pues están haciendo un gran trabajo, de verdad que sí. A comparación de la vez pasada, del primer quiz que hicimos, pues no, nada que ver, ¿verdad? Ahí sí todos quedaron en primero, segundo y tercer lugar, pero con 0% de efectividad. Bueno, chicos, pues no sé si hasta aquí tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta al respecto. Creo que alguno nos sacó, como a Juanita, a Margarita, que pues apenas se va conectando. Y pues yo les voy a poner otra práctica en el espacio de pizarra de sesiones virtuales en la plataforma de Prepa Línea CEP. Les voy a compartir un link y les voy a compartir un código para que puedan hacer otra práctica. ¿Sale? Lo voy a dejar abierto de aquí hasta el día domingo a medianoche, para que en ese lapso de tiempo ustedes hagan su práctica. Y pues el domingo 12 de la noche, bueno, 11:59, se vencería la práctica. Ya después de ese día ya no van a poder practicar. Ajá. Yo voy a ver sus resultados cuando se cierren. Digamos que el lunes a primera hora ya me van a aparecer ahí sus resultados. ¿Vale? Ok. Ah, por eso tenía doble marquito aquí, porque lo sacó y volvió a entrar. Ajá. Sí. Y a usted sí lo dejó entrar, mire. O entró desde el principio, no le guardó sus avances, ¿verdad? Lo que ya llevaba. No, no le guardó. Volvió a empezar. Bueno, sí, es que a veces falla esa página, pero es muy buena para practicar. Ajá. Pero bueno, chicos, pues si no hay otra cosita más, alguna otra pregunta, pues vamos a terminar nuestra sesión virtual del día de hoy. Espero que hayan aprendido un poquito más, todo esté claro. Y pues no me resta más que desearles un excelente fin de semana, que se la pasen bonito. Y nos vemos primeramente, Dios, la siguiente semana, ya la cuarta semana. Vamos con todo hacia el cierre de este módulo número 7. Recuerden que sí, claro, para servirles, chicos, ya saben que aquí estamos al pendiente. Tal vez ustedes digan, no, es que el teacher no se conecta, no. Pero sí, ¿verdad? Todos los días estoy aquí en la plataforma checando sus actividades de los que han mandado ahorita. Ya las revisé, hoy en la mañana las revisé. Ajá, y entonces, pues ya están ahí para que chequen su retroalimentación. Ah, algo que se me olvidaba comentarles, chicos, y es importante, es lo siguiente. Aquí en esta semana número 3, tenemos dos cuestionarios que deben de ser contestados a la brevedad posible antes del día domingo, ¿sale? Es el cuestionario de la actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional. Actividad socioemocional y el cuestionario, perdón. Es el recurso y este es el cuestionario que debemos de contestar para que nos puedan habilitar las actividades de la semana número 4. Es importante que lo realicen porque si no va a ser martes, miércoles y no van a tener actividades las activadas las activi sí, incluso pues ya para recordarles, ajá, para recordar lo que tienen que hacer para que se les habilite su semana número 4. ¿Vale, chicos? Pues ahí les encargo, es muy importante y pues es para ustedes, chicos, ¿vale? Pues ahora sí, chicos. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y por estar aquí el día de hoy. Les deseo un buen fin de semana, un gran abrazo, les mando desde Pachuca, la Bella Airosa. Cuídense mucho. Claro. Muchas gracias. Hasta luego, Marco. Hasta luego, Juanita, María de los Ángeles. Hasta luego, Javier y Margarita. Muchas gracias. Cuídense mucho. Se portan mal, se cuidan bien. Bye bye.